tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta emisión de Ciudad 2.0 en su emisión matutina, vespertina, perdón, el día de hoy, jueves ya 24 de agosto del 2012, los 11, los saluda Daniel Hernández. Bien, el día de hoy en entrevista con el gobernador Jorge Herrera Caldera, opina sobre las entrevistas, sobre las estadísticas que se colocan, que colocan a Durango como una de las entidades más violentas del país y señala que se deberá trabajar en dos rubros. El primero, unidos con los tres niveles de gobierno en torno a la seguridad, y el segundo, en la reconstrucción del tejido social. De igual manera, habla sobre la cuenta pública que se rechazó esto en el municipio de Gómez Palacio. Más allá de las estadísticas, tenemos que trabajar, como siempre lo he dicho, en dos rubros. Uno, el que tenemos que trabajar unidos los tres niveles de gobierno y con acciones muy puntuales, que afortunadamente he tenido yo todo el respaldo del presidente Calderón y que pues lo hemos visto que sobre todo aquí en la capital han bajado esta situación de índices de pues de las situaciones de inseguridad que se habían vivido. Tenemos que trabajar fuerte en dos áreas que ahorita pues han vuelto a haber problemas, que es en la comarca lagunera y en el sur del estado, en lo que es la frontera de Zacatecas y Durango. Y por otro lado, además de estas acciones que son pues propias de nuestra responsabilidad gubernamental y de los tres niveles de gobierno, tenemos que trabajar también muy fuerte y acelerar el paso en la cuestión de la reconstrucción del tejido social, en la cuestión de tener más seguridad. No es una labor exclusiva del gobierno, sino que es una labor que tenemos que compartir y cada quien asumir nuestra responsabilidad. Y siempre lo he dicho, es importantísimo los padres de familia, de tal manera que podamos empezar con la familia a reconstruir el tejido social. A veces decimos, no, es que la sociedad, y es que la sociedad, pues la sociedad somos cada uno de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer, cada uno de los entes de la sociedad, empezando por la familia, los maestros, los medios de comunicación, las asociaciones civiles, hacer nuestro papel y nuestra tarea, porque tenemos que reconstruir ese tejido social. Pero qué tanto peor, porque bueno, el hecho de ponernos en primer lugar, desde luego que nos impacta, ¿no?, como sociedad. Mira, tenemos que trabajar y hacer las cosas más allá de las estadísticas. Si nosotros vemos la percepción, sobre todo aquí en la capital, ciudad, sí, pues es todo lo contrario a la estadística, pero no hay que menospreciar las estadísticas y ponernos a trabajar redoblando esfuerzos. Ajá. Es la tarea que tenemos que hacer. ¿Su opinión respecto a lo de Gómez Palacio y la cuenta rechazada de Gómez Palacio? Bueno, yo seré siempre muy respetuoso de toda la decisión del Congreso. En términos generales, creo que ha sido una acción que yo calificaría muy profesional de parte del Congreso en todas las cuentas públicas de todos los entes que estamos sujetos a pues a la fiscalización. ¿Podría politizarse, señor? No debe de ser. Ahora, el PAN critica, señala el trabajo. Aquí tenemos que ser muy objetivos y esto no debe tener colores, sino que la rendición de cuentas tiene que ser en todos los entes, independientemente de los colores. Gracias, señor. Bien, por otra parte, en entrevista con el secretario de Finanzas, Carlos Contreras, se le cuestiona cómo va la baja de recursos a nivel federal y él dice cómo está el problema histórico, estructural, financiero que tiene el Estado, denominándolo como un trato injusto y inequitativo por parte de la Federación. Dice que hacía mucho que no pasaba este tipo de trato que se le está dando la Federación al Estado, hace mucho que no pasa este tipo de trato, ya que el recurso se está tardando mucho en bajar y por lo tanto las deudas se están retrasando. También comenta la situación que se tiene con el pago de proveedores y da una información, dice que se tiene nada más hasta el mes de octubre asegurados los pagos para muchos contratistas. Vamos con la entrevista que se tiene con el secretario de Finanzas. Donde hay estados que no le prestan un solo peso. Esa es la causa estructural histórica de la situación financiera del Estado. Y eso es conocido. Desafortunadamente los procesos, luego empiezan declaraciones, que yo sí, con todo respeto, bienvenidas todas las propuestas, bienvenidas todas las declaraciones. Lo que sí es, bienvenida todo aquel que sumándose a un equipo de gestión ante la Federación para resolver de fondo esta situación de inequidad, que estamos en un país que es una república, que es federalista,
y que habla de equidad hacia las entidades federativas, el cual no se está dando con Durango. Ese es el problema histórico, estructural, financiero del Estado. Okay. Y de la situación de la falta de pago a proveedores que están denunciando empresarios, señor, ¿cuál es la situación y cuánto se adeuda? Bueno, ahí habrá que ubicar en cada dependencia cuál es su lista de proveedores, lista de pendientes, para poder ubicar. Estamos obviamente en gestiones directas con la federación, que ese sí es un motivo, el cual esa presión financiera por la inequidad de los números que hablamos, sí nos tiene, ya el gobernador declaró que situaciones ya para octubre, tenemos problemas ya de flujo con la nómina por esa falta del apoyo en el tema del gasto educativo. ¿Riesgo de quiebra o insolvencia financiera? Pues se podría llamar insolvencia financiera, no quiebra como se habla propiamente, porque el tema está en que el trato a Durango ha sido injusto, es inequitativo y es histórico, no es ahorita, es de voluntad política para darle el apoyo que año con año se le ve dando, este año no se le está apoyando, o sea, como debe ser. ¿Se les acaba entonces en un mes? Estamos hablando de que en octubre o noviembre tenemos capacidad, ya estamos en gestión con las áreas de la federación, con platicando con diputados también del Congreso, y es ahí donde se invita a todas las expresiones de todos los partidos, como las personas que declaran y todo, para sumarnos a la gestión de resolver la Durango. ¿Y lo mínimo que le quieren para cerrar el año, señor? Pues mire, estamos hablando de una proyección de aproximadamente 2,000 millones de pesos para el cierre del año, 1,800 a 2,000 millones de pesos, que año con año, durante los años atrás, se había llegado a acuerdos desafortunadamente no regularizables, extraordinarios, que la gestión y la petición siempre fue que fuera regularizable, si no el 100% una parte, eso nos ayudaría a resolver el tema de liquidez y de flujo. No se ha logrado por falta de voluntad política, y es ahí donde debemos sumarnos todas las expresiones por el esquema de financiero de Durango. Bien, eso es lo que opina el secretario de Finanzas. Dice que desafortunadamente en esta ocasión la falta de voluntad política ha dañado lo que es la baja de presupuesto, y en esta parte también señala que se lleva un avance solamente del 65% en lo que es la baja del presupuesto. En el tema carretero se lleva un avance únicamente del 65% comprometido, y la instrucción es no dejar ir un solo peso para finales del año. Extraer. Sin embargo, hay estados que no le ponen un solo 5. En el 2010 Durango aporta 2.600 millones, los cuales solicita la federación el apoyo para poder solventarlos, lo cual no se ve esa voluntad. Hasta ahorita, sí. Claro que la gestión sigue, y ese es el motivo de la estrechez financiera. Se habla además de un retraso federal en los recursos. ¿Cuánto ha bajado? Bueno, ese es otro carril, el presupuesto sí hemos avanzado, sí hay algunos retrasos en algunos rubros, en algunos otros vamos bien, por ejemplo en esquema carretero, que sí es uno de los importantes, vamos pues prácticamente hablamos de más de un 65% ya de recurso ya comprometido en algunas otras, algunos de hidráulicos sí falta un poquito, pero creemos eso sí es un tema que no vamos a dejar ir ningún solo peso. La instrucción del gobernador es que los homólogos de cada dependencia estemos en la federación para evitar sus subejercicios. Es un carril que creemos, porque también hay que reconocer, tenemos las puertas abiertas de la federación, hay la comunicación, hay la gestión, hay la buena relación con los delegados estatales, con los funcionarios federales, y eso creemos que no tiene riesgo mayor. ¿Seguirán cortando proveedores? Bueno, se están haciendo ajustes normales de contención del gasto, como se ha hecho siempre. Sin embargo, ahorita el tema es de fondo, es estructural, es histórico, y el tema es inequidad al Estado de Durango. Ese es el punto medular. ¿En promedio cuánto es lo que falta para que bajen los recursos de la federación? Lo que falte. Lo que falta, bueno, habrá que hacer un balance en cada dependencia, pero podemos hablar que llevamos aproximadamente un 60% de avance. De los meses que faltan, creemos que es suficiente para hacer comprometer todos los recursos y evitar cualquier riesgo de subejercicio. ¿De la deuda cuál es el interés que está pagando? Estamos ahorita proyectando 261 millones de pesos para este año. Como referencia, en el 2004 pagábamos 630 millones de pesos de servicio de deuda. Ahí es un comparativo muy significativo. 2004, 630 millones. 2011, 261. Ahí se ve
claramente cómo tiene efecto las reestructuras de las deudas, cómo tiene efecto ahí las buenas condiciones del contrato de deuda. Año con año estamos monitoreando las condiciones para una posible reestructura que nos ayude a hacer más baja la carga, pero creo que tenemos las mejores condiciones a nivel nacional en el contrato de deuda, que no es una, es una deuda manejable, es una deuda visual a futuro que no tiene problema, y hablamos que el problema es de carácter de inequidad. ¿Por qué las críticas? Es para el mejor funcionamiento de la Dirección Municipal de Protección Civil, y de esa forma ellos puedan tener mayores facultades y desarrollar mejor el trabajo. El ayuntamiento aprobó en forma unánime el Reglamento de Protección Civil del municipio de Durango, uno de los reglamentos más modernos y vanguardistas en el país. A causa del mismo, se establecen los mecanismos para declarar estados de emergencia o desastre y la conformación del Fondo Municipal de Desastres. Es un histórico para este cuerpo de bomberos, ya que traerá grandes beneficios y traerá más facultades para esta dirección. Se establece el Atlas Municipal de Riesgos y el Mapa Municipal de Riesgo, y se crea una unidad de servicios periciales que dará legalidad a los dictámenes emitidos. También se establecen sanciones para propietarios de establecimientos que incumplan con las medidas de protección civil correspondientes. Esto va a permitir que los ciudadanos puedan sentirse más tranquilos, saber que quien está al frente de la dirección pues tendrán un ordenamiento que va a apoyar. Durango, compromiso de todos, gobierno municipal. Durante una intensa jornada de apoyos asistenciales en el municipio, el presidente municipal Adán Soria manifestó que con estas acciones de los DIF estatal y municipal, la población vulnerable de Durango cuenta con más oportunidades para un desarrollo integral sólido. Que ha sido un proceso difícil, pero ha sido un proceso muy enriquecedor, que ha tenido grandes resultados. Son 300 vidas que hasta el momento llevamos ahorita rescatadas. Muchas gracias por hacer estos programas, son muy especiales, y sobre todo que apoya a las personas como nosotros, que así ayuda a la gente que más lo necesita. Yo le agradezco mucho al señor presidente que nos apoye y que no sea la primera vez que venga en vez en cuando a visitarnos. Adán arrancó acciones que respaldan las necesidades de niños con problemas de adicciones, madres jóvenes y el aprendizaje de oficios a los ciudadanos para salir adelante. Durango, compromiso de todos, gobierno municipal. Bien, continuamos con más información. En entrevista con el secretario de Comunicación y Obras Públicas del Estado, César Guillermo Rodríguez Salazar, informa que se tiene un avance del 70% del recurso comprometido en lo que va del año. Sin embargo, para el mes de septiembre se espera estar cerca de la meta del 100% para evitar un subejercicio a finales del mes de diciembre. Pues en lo que corresponde al ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación 2011, que son los recursos que están asignados al Estado de Durango en diversos programas en los que tenemos incidencia pues más directa, pues es en lo que corresponde a infraestructura carretera, que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comentarle que a la fecha estimamos hay un avance importante en comprometer el recurso, y que pues era el primer paso pues de comprometer al 100% el recurso. Hasta esta fecha estimamos que va alrededor de un 70%. Sin embargo, pues estamos muy confiados en que para el mes de septiembre estaremos ya alcanzando, si no el 100%, sí muy cerca ya de tener comprometido todo el recurso. Esto es muy importante porque de esta manera podemos evitar un subejercicio.